La madre del chico ha muerto. Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, hazme caso. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los vales, pero ya no. Solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir. Deberéis cortarme la cabeza. El ojo de Odín está sobre ti, hermano. Y más desde que decidiste matar a los suyos. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que yo nací dios. Y tú también. Podemos hacer lo que queramos. Siempre tiene consecuencias matar a un dios. Madre. Aparta, Kratos. Esto no tiene nada que... No, no, no. Mi niño. Mi querido y dulce niño. Es madre. Mira. Madre era una gigante. Yo también lo soy. Pero queda una cosa que no entiendo. ¿Los gigantes me llamaban Loki? Te responderé otro día. ¿Hambre? ¿Y ahora qué? A casa. La tormenta empeorará. Las prepararé. ¿Te ayudo?
listo? Espero que Fenrir haya dormido algo. Quizá tenga apetito cuando lleguemos a casa. Está bastante enfermo, Atreus. Sí, pero ayer estaba un poco mejor. Aunque luego ya no. Pero si sigue comiendo, no me daré por vencido. ¿Has oído? Sí. ¿Es ella? Es ella. El símbolo está cerca. ¡Oh! ¡Otra vez no! ¡Prepárate! ¡Fante! Así como así, ¿verdad? Nunca lo hace. Atento. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! ¡Suéltalo! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Tenemos que alejarnos de ella! ¡Lo intento! ¡Allí! ¿Pero qué? ¡Cuidado! ¡Los árboles se van a caer! Ha faltado poco. ¡Aquí viene otra vez! ¡Oh! ¡No quiero luchar contra ti! ¡Me estoy escurriendo! Hemos cruzado el símbolo. Lo conseguimos. Vámonos a casa. Speki, Svana, ¡arre! No he aprovechado la oportunidad. No quería que lo hicieses. Ojalá que pasara página. Le salvaste la vida. Maté a su hijo. No se pasa página con algo así. Ya. Supongo que matar a Baldur trajo el Fimbulwinter. Desde aquel día no ha dejado de nevar.
¿Crees que va a mejorar algún día? Algún día. Pero aún nos queda lo peor. Debemos ser fuertes. Déjamelas. Voy a por el cielo. Vamos, vamos. No lo oigo. Y siempre dice hola. Atreus. Fenrir. ¿Estás bien? No pasa nada. Estás bien. Yo también te he echado de menos. ¿Y la comida? ¿Tienes hambre? Venga, chico. Tienes que comer. Come. ¿Es muy grande? Cógelo. Buen chico. Atreus, ya está llegando el momento. Tienes que estar preparado. ¿Para qué? Aún come, quiere vivir. Se muere. Eres muy bueno. Y muy valiente. Rápido y fuerte. Ahora debes descansar. ¿De acuerdo? Yo estaré bien. Deja de aguantar. Tienes que irte. Sofna. Afra. Esu. Sofna. Hetan. Sofna. Sofna. Sofna.
Sofna. Entrena. ¿Qué? ¡No! Todavía es de noche. La noche no detiene a los enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estamos entrenando. ¡Siempre! ¡Y nunca basta! ¡No quiero esconderme más! No nos escondemos. Nos preparamos para luchar y tú todavía no estás listo. Vamos. El tiempo se acaba. Las profecías dicen que después viene el Ragnarok. La guerra se acerca. Loki tendría que estar haciendo algo ahora, eso piensa todo el mundo. Mi historia no se acaba escondido aquí. Debería estar fuera, intentando averiguar quién es Loki. No pienso permitir que te enfrentes a los dioses. Yo no quiero luchar con nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Puede que madre quisiera eso. Tú no sabes lo que ella quería. Y nunca lo sabré. Oye, ¿te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? Vaya, reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? El lobo ha muerto. Ay, no, no, Fenrir, no. ¿Qué tal lo lleva el chico? No muy bien. Ahora va a enterrarlo. Ah. Maldición. De acuerdo, hermano. Buenas noches. Kratos. ¿Vienes conmigo?
Faye. ¿Estás listo? Andas como si llevaras a Ymir sentado en los hombros. La cacería es tuya. Yo te sigo. Muy bien, cascarrabias. Una muerte reciente. Al menos no ha sufrido. ¿Quieres que descifre tus gruñidos? Dime lo que piensas. Seguimos a un depredador. Sí, un lobo. Es un depredador. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. Shh, shh, shh. Acércate lentamente. No pasa nada, pequeño. Queremos ayudar. ¿Verdad? No, no, no. Venga. El lobo enfermo que vimos más allá de nuestro símbolo acabó entrando. Tal y como dije, debimos actuar. No era asunto nuestro. Ahora sí. No es necesario que un problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo. Si tenemos la capacidad de reducir los daños, actuemos. No podemos escondernos, sin más. No nos escondemos. ¿Quieres que coja ese? Buen chico. Queda mucho que hacer. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Hermano? ¿Dónde está Atreus? Te gritaba por eso. Se fue a enterrar al lobo y no ha vuelto. Hace mucho tiempo. No andará lejos.